martes a las 21 en el Playtime de Cablevisión. Se hace una costumbre en la Platense, el básquet local en todas sus categorías en pleno playoff. Dio muchísimo que ver la nota de Pablo Huarte, que inclusive la puedes ver en el canal de YouTube de Tiempo de Básquet, donde si no. Pero esta noche comenzamos con el Liga de Campeón U15B. 62-39, 2-0 ganó la serie final, con un Monachi desequilibrante en esta categoría. Sabía hablar de Monachi, anote este nombre, Tomás Monachi. Marca desequilibrio Monachi con Leiva, Mistal. No jugó la Franconi en segundo encuentro. Por el lado de Unión, los hijos de Juan Guizabala, del Mosca Zudaire, ya de campeón y ya en formato de clip, las mejores imágenes y los festejos, pues no puede ser de otra manera, lo vemos en Tiempo de Básquet Local, ¿dónde se no?
Atlético Unión, básquet, fútbol, taekwondo, karate, aeróbica, gimnasia para trasplantados, patín artístico, música, clases de tango y danza contemporánea, acciones sociales solidarias. Próximamente, nuevas obras, suscríbete como socio y beneficiate con las actividades del club. Club Atlético Unión, 9 de julio 3749. Unión, Club Familia. Sanguchetto, sanguchería, tartería, sándwich de miga, servicio de lunch. Arma tu ensalada y sándwich a tu gusto. Única dirección en Mar del Plata, Salta 1731. Delivery 473-7744. Sanguchetto, calidad y servicio. Arriba, arriba. Club Atlético Peñarol. Somos el club que más títulos le dio a la ciudad. Hacete socio. Vamos por más. Club Atlético Peñarol. Santiago del Estero y Garay. Continuamos en tiempo de básquet local y tiempo de la categoría U13B. Estados Unidos campeón. Muy parejos ante Unión los dos encuentros. Espeluzín se destacó por el lado de Unión. Abadie y La Penta por el lado de Once Unidos. 52-49, el triunfo de Once Unidos en formato de clip. Las mejores imágenes y festejos de Once Unidos campeón. Ya lo vemos en tiempo de básquet local. ¿Dónde si no?
Unidos, nos vemos en tiempo de básquet. ¡Vamos, campeón! Club Atlético 11 Unidos, deportes recreativos y competitivos con estadios de primera línea, acordes a sus exigencias. Escuela de básquet y básquet federados. Nuestra gran villa deportiva, 11 Unidos, tu espacio deportivo, 11 Unidos, Roldán y Falner. Hola, gordo, estoy buscando algo tipo como así. Como una ménsula. Piringundín. Un sostenedor para mi plasma televisor. ¡Soporte! Sí, soporte. Todo para el plasma. Si no lo tenemos, no existe. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836, Güemes 3301, esquina Roca. Y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Campus de verano Club Atlético Quilmes, el mejor campus de Mar del Plata, con entrenadores nivel ENEVA 3 y Liga Nacional, técnicos con experiencia en las selecciones nacionales, formativas y Liga Nacional, entrenamientos prácticos y teoría dictados por profesores y jugadores LNB, totalmente en nuestras instalaciones, con un menú realizado por nutricionistas deportivos. Dirección General Luis Fernández. Del 23 de enero al 29 de enero. Informes e inscripción www.campusquilmes.com.ar, campus@gmail.com. Tiempo de entrevista. Y esta noche hay un entrenador que tiene Sport y su coordinador Alejandro Agliano y a uno de sus dirigentes, Ángel Romero, que nos hablan de cómo fue para ellos la temporada de Sporting en lo deportivo, de se viene Sporting de verano, el balance y demás. Ya estamos escuchando al entrenador dirigente de Sporting. Sporting, una de las instituciones que hace muy bien las cosas en la ciudad, en tiempo de básquet local, ¿dónde si no? El balance de esta temporada ha sido, creo que, altamente positivo. Creo que la mayor ventaja que tenemos acá es el gran grupo de entrenadores con el que contamos, que es un orgullo poder haber reunido a tan buenos entrenadores en el club. Desde el trabajo en el minibásquet este año con la coordinación de Ricardo Narváez, el minibásquet ha crecido muchísimo, tanto en cantidad como en calidad. La verdad que la cantidad de chicos que hay en el minibásquet es récord para el club. Creo que el ver los chicos de tu propio club que van mejorando desde el minibásquet hacia arriba es lo que más orgullo nos da. La posibilidad de verlos cómo se desarrollan y cómo pueden sacar los entrenadores que tenemos acá en el club el mayor jugo posible a cada jugador. La idea también es generar un clima bueno, un buen clima para que los chicos puedan desarrollarse bien, tanto como personas como como jugadores. Nosotros no estamos buscando resultados todavía, sino una idea de trabajo. Y por suerte creo que se está amalgamando todo de a poco, y lo que uno más contento se siente es que ve el crecimiento constante en cantidad de jugadores. Este año hemos tenido que ir a buscar una cancha a dos cuadras del club para poder brindar más cantidad de entrenamientos y más cantidad de horas de entrenamiento para la gran cantidad de jugadores que hay y no descuidar la calidad de la enseñanza. Creo que esa es la base del club este año y para adelante, como decíamos, el gran grupo de entrenadores que tiene y la calidad de enseñanza que le damos a los chicos. Este año también hemos arrancado unas escuelas de minibásquet a cargo de los profesores del staff de Ricardo Narváez de mini. Hemos tenido escuela de pre-mini y escuela de mini, que son gratuitas, que se hacen dos veces por semana. El año que viene es mantener estas escuelas de básquet también, que es para todos chicos y chicas menores de 12 años para que comiencen a incursionar en el deporte, y los chicos que detectamos que tienen ya un aprendizaje superior o tienen que evolucionar en el juego pasan los equipos de mini del club.
Los objetivos los hemos logrado en cuanto a que nos habíamos propuesto aumentar la cantidad de chicos en las categorías competitivas y en las formativas, y lo hemos logrado con creces. Y en la mayoría de las categorías hemos llegado a la clasificación y a los playoffs. Los objetivos nuestros son seguir creciendo como institución, seguir acrecentando la base para poder llegar a tener buenos equipos a partir de las categorías competitivas y poder conseguir una buena primera. Los chicos quieren venir a Sporting, o tienen que venir a Sporting, porque es un ambiente muy familiar y les gusta jugar en el club. Una vez que conocen a los profes que hay, hay profes que los siguen, muchos jugadores que ya están en otros clubes. Hoy los chicos tienen un sentimiento por el club que en su momento no podíamos lograr. Este verano queremos invitar a todos al básquet de verano del Club Sporting. La actividad se va a desarrollar de lunes a viernes de 9 y media a 12. En las instalaciones del club vamos a usar el playón, que tiene dos canchas, la cancha principal y la cancha auxiliar. Las edades son para chicos desde 5 años hasta 13 años. Van a estar separados por grupos, por edades. Vamos a tener diferentes estaciones para los diferentes grupos. La mayoría de los entrenadores van a ser entrenadores que se encuentran dentro del club, que trabajan en el club. Queremos que sea una linda opción para aquellos chicos que quieren aprender y a mejorar. La invitación no solo es para los chicos del club, sino ya hay inscritos y de chicos que no han jugado al básquet. Bueno, los horarios van a ser tanto enero y febrero, de 9 y media a 12 del mediodía. Vuelvo a recordar, está la posibilidad de venir 5 días o de 3 días. Y es una posibilidad que sepan que los chicos van a estar bien contenidos, que van a, obviamente según la edad, será más o menos lúdico, pero lo importante es que van a aprender y se van a desarrollar en el básquetbol. A partir de febrero, en la mayoría de las categorías, los juveniles van a empezar en enero, a comenzar asentamientos normales de preparativos para el torneo preparación 2015. Los juveniles van a empezar antes porque vamos a participar nuevamente en la Liga Junior, y como la Liga Junior comienza los primeros días de marzo, queremos hacer una buena parte física, por eso vamos a empezar con antelación. Las demás categorías van a empezar con sus profesores como este año, a partir de febrero, ya preparándose para los torneos que comienzan en marzo. Los objetivos del 2015 son realmente que podamos seguir conteniendo la cantidad de escuelas que vienen al club, que se sigan sintiendo cómodos, que la calidad de la enseñanza no merme, poder tener mayor cantidad de espacio para el desarrollo de los jugadores. Por eso vamos a tratarnos, ya hemos conseguido más horarios de cancha como para poder ampliar la cantidad de entrenamientos, y a lo mejor en vez de 3 veces por semana hacer una cuarta vez también y sumar técnica individual. Y en lo deportivo no nos ponemos jamás, yo cuando hablo con los profes acá del club, jamás decimos vamos a ser campeón, primero, segundo. Es ver cómo empiezan los chicos el año y cómo terminan, y ver que cada jugador se ha desarrollado en sus posibilidades lo mejor posible. Con eso, y que los chicos estén contentos en el ámbito donde se encuentran, nosotros nada más por hecho. Básquet de verano desde el 5 de enero. Sporting desde lunes a viernes de 9:30 a 12 horas. Niveles iniciales, pre-mini, mini y sub-13. Aprendés fundamentos, integración, compañerismo y táctica con los mejores entrenadores y en las mejores instalaciones. Consultas para opciones e inscripciones en el club y en nuestro Facebook. MIP Empanadas. Desde 1989, la mejor calidad. 40 variedades, sabores especiales para vegetarianos. Canastitas. Encontrá nuestras promociones en Facebook. MIP Empanadas. En zona Güemes y en el centro. ¿Querés aprender y divertirte? En San Paolo, Básquet MDQ y su campus para federados y no federados, con la coordinación de José Russo Bonfilio. En enero y febrero, de lunes a jueves, de 18:30 a 20 horas. Consultas para opciones e inscripciones, russobon8@hotmail.com.
La Nueva Quesería, lácteos, chacinados, fiambres de primera calidad y mucho más. La Nueva Quesería, en sus cinco direcciones: Belgrano 3301, Moreno 2702, San Luis 1855, local 10, Corrientes 1922 y Catamarca 1971. La Nueva Quesería, el mayor surtido y calidad en quesos en la ciudad. Complejo Punto Sur, escuela de básquet, fútbol, básquet federado, cancha de fútbol sintético, hockey, handball, vóley, patín artístico, bowling, gastronomía, fiestas infantiles, salón de eventos, resto bar, multiespacio. Complejo Punto Sur, deportes y eventos. Martínez de 2079, Puerto. Continuamos con los campeones y nuevamente tiempo de IADE. IADE Sporting, los dos mejores equipos de la categoría U13, en este caso categoría U13A. Partidos muy parejos, donde IADE nuevamente es campeón, donde se destacan jugadores. Por el lado de Sporting, Jerónimo Huarte. Por el lado de IADE, Tommy Cataño. Toñute es otro jugador que se destaca en el IAE, que inclusive mete el doble del triunfo en el segundo encuentro. El primero triunfo del IAE, 62-56. Y el segundo encuentro, triunfo del IAE, 65-64, en última bola, luego de igualar en 57. Nosotros nos vamos con el IAE campeón categoría U13. Nos encontramos mañana en miércoles a las 23 con el programa de Liga Nacional. En esta misma pantalla, en el Playtime, en este caso a las 23. Que es el primero de la grilla, pero es el número 2 de Calivisión, con tiempo de básquet, el programa de Liga Nacional, y con más tiempo de básquet local que se viene la semana próxima, los especiales de los campeones. Los especiales, todos los campeones tienen su especial, porque tiempo de básquet no para, continúa en verano con la actividad de los clubes, con el especial de los campeones. Nos encontramos la semana próxima, en marzo a la 21. Chau y gracias por elegirnos.
saludar a Fernando, a mi familia, a todos los que me acompañaron durante este proceso. Más que nada a toda la gente del club por bancarnos. A todos. Primero por entrenar duro. Tuvimos unas semanas muy complicadas, pero pudimos entrenar mucho. Seguía viniendo que había muchas ganas de ganar y bueno, pasó lo que pasó. ¿Cómo te sentís después de haber ganado este torneo? Y no sé, me siento re bien porque en este año logramos un montón de cosas, pero este era nuestro objetivo más grande. Así que muy feliz por lo que logramos. Porque le ganamos en la última con tu tiro, aunque no me la pasaste, pero está bien, todos trancamos. Y nada, luchamos desde el principio de año y nos venían ganando el año pasado, pero con entrenamiento y sacrificio ganamos. Fue muy divertido pasarla con ustedes y poderlos ver jugar los partidos a pesar de sus momentos complicados. Aliado y bicampeón, lo vemos en tiempo de básquet. ¡No, no, no!